Bueno, ¿qué tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live, son la 1 y 10 del mediodía ahora mismo. Seguimos con la actualidad deportiva y concretamente con la previa también de los partidos que se van a jugar en la tarde-noche de hoy. Leganés, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club Villarreal, Valencia Celta y Sevilla-Real Madrid. Partidazos que tenemos por delante. En este miércoles, en esta jornada intersemanal de miércoles, y bueno, a las 8 de la tarde, por ejemplo, será ese partido entre el Athletic Club, y el Villarreal. A la misma hora, el Leganés-Barça, y para las 10, el Valencia-Celta y el Sevilla-Real Madrid. Vamos a hablar de la previa de cada uno de estos partidos y también, por supuesto, escucharemos las declaraciones de los protagonistas, los técnicos en rueda de prensa, pues valoraban en la rueda de prensa previa al partido las opciones de los suyos. Empezamos por el Leganés Fútbol Club Barcelona, el conjunto azulgrana que después de haber empatado ante el Girona, bueno, por supuesto, le recordamos a todos que estamos a través de Facebook Live y a través de Periscope en Twitter, así que pueden dejar sus comentarios y también sus opiniones al respecto acerca de esta jornada liguera, de los partidos que ya se han disputado y los que restan por jugarse. Como decimos, empezamos con el Leganés-Barça, el Barça que llega después de pinchar en el Camp Nou contra el Girona, partido en el que se quedó con un futbolista menos por la expulsión de Clement Lenglet y en el que tuvo que aparecer Gerard Piqué para al menos rescatar un puntito para el equipo de Ernesto Valverde. Pues bien, el Barça es consciente de que no puede volver a fallar, de que tiene que volver a la senda del triunfo, ya que ahora mismo está empatado a puntos con el Real Madrid, un Real Madrid que además tiene un partido sumamente complicado en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Barça quiere meter todavía más presión al conjunto merengue. No estará Lenglet, evidentemente, expulsado en el último compromiso liguero, y enfrente un Leganés que recibe al Barça en Butarque en una mala racha de resultados, ya que el Leganés todavía no sabe lo que es ganar en esta temporada, suma solo un empate, un puntito, en las 5 jornadas disputadas hasta las fechas. Viene de caer por la mínima en Ipurúa y su entrenador Pellegrino está incluso ya cuestionado. Así que, en cierto modo, pues también se la juega y busca su primer triunfo, que sería una campanada. Sería una dar la campanada contra todo un Fútbol Club Barcelona. Pues bien, la previa de ese partido, la última hora de ese encuentro, la cuenta ahora la compañera del Desmarque, Angélica Molina. Este domingo a las 8 de la tarde el Leganés se medirá al Barcelona en el Estadio Municipal de Butarque, un Leganés que aún no conoce la victoria y que llega hasta sexta jornada de la Liga con un único objetivo, sumar sus tres primeros puntos en esta competición. Hay que recordar que el conjunto madrileño aún no ha conseguido derrotar a ninguno de los equipos a los que se ha enfrentado, suma solamente un punto, llega de perder ante el Eibar y es el farolillo rojo de la tabla. Por su parte, el Barcelona de Ernesto Valverde afronta una nueva jornada liguera tras el tropiezo cosechado ante el Girona el pasado domingo en la ciudad condal y buscará volver a la senda de la victoria este miércoles ante el Leganés en Butarque, tras toda la polémica que se ha levantado con la actuación del VAR en el pasado derbi catalán, un partido que estará marcado por bajas importantes para el Barça, como la del Lenglet, sancionado por su expulsión con roja directa ante el Girona, y las de Recio Muñoz para el conjunto pepinero. Bueno, la previa de ese partido entre el Leganés y el Barça, hoy a las 8 en Butarque. Por cierto, ayer comparecía Ernesto Valverde en rueda de prensa, el técnico del Barça, que hablaba, entre otras cosas, sobre el VAR. Dijo Valverde que hay una parte que no ve tan clara en esto del VAR. Siguen, evidentemente, las quejas por la expulsión de Lenglet en el partido contra el Girona. Siguen las quejas en la plantilla azulgrana. Por cierto, Lenglet, que ha sido sancionado por un partido, con un partido por el comité de competición tras su acción con Pere Pons. Y además, también habló Valverde acerca del
premio de Best, que se llevó Leo Messi, perdón, que se llevó Luka Modric y que a juicio de los bueno, de jugadores y aficionados del FC Barcelona y del propio Valverde, para ellos el mejor es Leo Messi, precisamente. Ganó el de Best Luka Modric y le preguntaban sobre ello a Ernesto Valverde. Dijo que Modric había hecho una gran temporada, pero que para ellos, evidentemente, el mejor es Leo Messi. Eso sí, tanto él como Lopetegui tenían un discurso común. En su rueda de prensa no estaban demasiado entusiasmados con esos premios individuales. No creen demasiado en los premios individuales en el fútbol. Luego escucharemos, por ejemplo, y veremos también esa rueda de prensa de Julen Lopetegui, pero eso es lo que dejó Valverde. Valverde, que también habló de posibles rotaciones en este tramo de temporada, y sobre todo teniendo en cuenta esta jornada intersemanal y la acumulación de partidos. Y hay que hablar de novedades importantes en la convocatoria del FC Barcelona. Una convocatoria que se conoció ayer por la tarde y en la que, evidentemente hay alguna que otra novedad, como Malcolm o Vermaelen, que han sido citados para este partido, así que tiene pinta que va a haber rotaciones en el 11 con la entrada de estos dos futbolistas, Vermaelen y Malcolm. La convocatoria está formada por Ter Stegen y Cillessen en la portería, los defensas Semedo, Piqué, Jordi Alba, Umtiti y Vermaelen, centrocampistas Rakitic, Sergio Busquets, Coutinho, Arthur, Sergi Roberto y Arturo Vidal, y los atacantes Luis Suárez, Leo Messi, Dembélé, Munir y Malcolm. Esa es la convocatoria de Ernesto Valverde para este partido a las 8 en Butarque contra el Leganés. Por su parte, en el conjunto pepinero también hay alguna novedad. Antes escuchamos las palabras de su entrenador, de Pellegrino, en rueda de prensa. Bueno, en principio la mayoría de los jugadores también, excepto los mismos de la semana pasada, que son Ezequiel Muñoz, bueno, que vuelvo a repetir que está entrenando con el equipo, pero bueno, creemos que está en un tratamiento que tiene alguna limitación. Bueno, está Recio y Arnaiz, que son dos chicos, bueno, que Recio también está bastante bien, que es una posibilidad mañana que pueda ir convocado. Mañana lo vamos a decidir. Y después, bueno, José Arnaiz, que es el otro jugador que también está en tratamiento, con Szymanowski, ¿no? Que es, esas son las bajas, o no, o los que tenemos en duda. Pero bueno, al final, obviamente que el Barcelona es un gran equipo y nosotros, obviamente, lo que tenemos que tratar de hacer es controlar en las zonas más sensibles que creemos que generan más fútbol. Obviamente que es un equipo completo, que no podemos imaginarnos hacer marcajes individuales, sino tratar de que con nuestra característica, tratar de ser lo más fuerte posible en la zona donde ellos más daño te hacen, y tratar de, bueno, de atacarlos con nuestras armas, tratar de ser valientes. Yo creo que necesitamos, es un partido, pero sobre todo valentía para tratar de agredir, entre comillas, futbolísticamente al rival, ¿no? Hola, Mauricio, buenos días. Óscar Gido, de la cadena SER. Después de ver el empate del Barça con el Girona, ¿eres de los que piensan qué mal nos viene esto o al revés? ¿Han demostrado que se le puede hacer daño al Barça? Bueno, los partidos, por suerte, en los deportes de equipo, yo siempre repito que hay algo muy bonito, que no siempre ganan los mejores, sino los que ese día están mejor a todos los niveles. El Girona ha hecho un buen partido, el Barcelona también. Obviamente que la expulsión del marcador central un poco marca un poco el encuentro, pero también el Girona hay que saber decir que para mí es un muy buen partido también. Ahora, no sé decir o predecir qué va a pasar en el futuro por un resultado anterior. El Barcelona siempre va a ser un equipo importante, pase lo que pase, el resultado anterior. Por aquí, perdón, hola Mauricio, Alberto Fernández, Onda Cero. Aprovechando que viene el Barça, que viene Messi, ayer fue la gala de Debes, él no estuvo. ¿Es para ti Messi Debes, para ti Messi el mejor jugador del mundo? ¿El jugador que más daño hace cuando tú te enfrentas a él? Gracias. Bueno, yo creo que sobre todo por el nivel que ha mantenido en los últimos años, que ha sido un nivel superlativo, de mucha competitividad, de estar en un equipo
como el Barcelona, que ha hecho de cosas anormales cosas normales, ¿no? Yo no sé, hace un par de temporadas, bueno, cuando gana un título por año parece como que fuera una mala temporada. Entonces, estos equipos han llegado a niveles tal que hablamos de, bueno, de tres títulos, de triplete, como cosas normales. Entonces, bueno, Messi ha estado en un equipo que llevan muchos años a altísimo nivel y para mí es lo más loable, es lo que más admiro de jugadores, no solo obviamente por su capacidad, sino por su mentalidad, que es lo más difícil a este nivel. Hola, buenos días. Nacho Golado, de Onda Madrid. Me gustaría preguntarle, el partido de mañana es de esos partidos en los que hay poco que perder y mucho que ganar. Gracias. Bueno, sobre todo nos jugamos nosotros como un grupo de personas que representamos al Leganés y queremos que nuestro público siempre se sienta orgulloso cuando representamos a nuestra gente, a nuestro club. Primero nos lo jugamos nosotros, nuestro orgullo como personas que representamos este equipo, como profesionales, obviamente porque queremos hacer el mejor partido posible. Para mí eso es lo que nuestra dignidad profesional es lo que nos jugamos cada momento, ¿no? El resultado, obviamente, que para nosotros es muy importante. Yo creo que cada partido es una oportunidad y mañana lo veo como una gran oportunidad. Obviamente que tenemos un gran equipo y tenemos que hacer un partido completo para tener posibilidades, pero también lo veo como una gran oportunidad de crecer, de crecimiento, de saber jugar ese tipo de encuentro. Y bueno, ojalá que podamos cumplir una gran noche. Buenas, Sebas Guim de TV3. Yo querría saber qué le parece Ernesto Valverde como entrenador del Barça la temporada pasada y lo que está viendo de esta temporada como técnico. Bueno, a mí es una persona que admiro mucho su templanza, cómo maneja los momentos y la presión en equipos como el Barcelona. A mí yo creo que han mantenido la competitividad, han cambiado ciertos aspectos a nivel ofensivo, defensivo y no han perdido la jerarquía. Me parece que han incorporado muy buenos jugadores y bueno, yo creo que él está demostrando su valía como entrenador dirigiendo a un equipo de máxima exigencia. Pero es una persona sobre todo que lo admiro por su humildad, por ser un tío franco y obviamente por su capacidad que ha demostrado a lo largo de su carrera. Bueno, las palabras de Pellegrino en la previa de ese partido contra el FC Barcelona esta tarde en Butar, que a la misma hora juegan el Athletic Club y el Villarreal. El Athletic Club que llega tras empatar a 2 en el Benito Villamarín ante el Betis, el Villarreal también empató en la última jornada a 0 contra el Valencia. El compañero de Aldesmarque en Vizcaya, Ander Cotorro, trae Aldesmarque Live la previa de ese partido. Athletic Villarreal. El Athletic Club buscará este miércoles seguir invicto en la Liga Santander y empezar a sumar de 3 en 3 tras haber empatado sus 3 últimos partidos. Los Leones reciben a un Villarreal que todavía no conoce la victoria en Liga y que además también viene de empatar su partido este fin de semana. Se espera que Berizzo ya empiece a realizar las primeras rotaciones de la temporada, puesto que ya nos encontramos en la primera jornada intersemanal y el sábado tienen la visita al Camp Nou a las 4 y cuarto de la tarde. La duda de nuevo será si Eric Aduiz estará disponible para jugar ante los Groguets o si Iker Muniain volverá al 11 tras superar sus molestias que le hicieron llegar con problemas al partido ante el Betis. Además, hombres como Iturraspe o Córdoba pueden volver a tener minutos y un Unai Núñez, que todavía no ha debutado en lo que llevamos de Liga, puede tener sus primeros minutos en esta competición liguera. Otro de los alicientes del partido será ver si Iñaki Williams es capaz de romper esa sequía goleadora que tiene en San Mamés, que ya le hace estar 2 años sin marcar gol en la catedral. El que no estará seguro será Markel Susaeta, que vio la tarjeta roja el pasado fin de semana ante el Betis. La afición espera un partido como el del Real Madrid para poder mantener la ilusión que tienen en este nuevo proyecto del Athletic. Bueno, pues la baja de Markel Susaeta y también la seria duda de Aritz Aduriz, que sufre una lesión muscular y no es segura su presencia en este partido contra el Villarreal. Un Villarreal que también, ¿no?, que también busca dar un salto en la clasificación, evidentemente el conjunto amarillo
pues busca adelantar posiciones y lograr sobre todo una trayectoria de mayor regularidad. Visita complicada, un escenario que no se le da bien como, como San Mamés, y dijo Calleja que no pueden jugar con miedo. Un Calleja que, por cierto, va a cumplir 50 partidos oficiales en San Mamés, y un Villarreal al que las cosas no se le están dando demasiado bien. Firma, de hecho, el peor arranque local tras tres jornadas en casa, y ahora en este caso busca a domicilio pues lograr un mejor resultado. Veremos qué ocurre en ese partido en San Mamés esta tarde a las 8, Athletic Club Villarreal. Partidazo el que vamos a vivir en Mestalla, sin duda. Valencia-Celta, ojo, porque el Valencia tampoco sabe lo que es ganar de momento, ni en su estadio ni fuera, en lo que llevamos de temporada. Y eso, evidentemente, es un problema para un equipo que ha hecho una apuesta importante en este mercado de verano y tiene objetivos pues muy ambiciosos para esta campaña en las tres competiciones, Liga, Champions y Copa del Rey. La última hora del Valencia la cuenta el compañero del Desmarque en la capital del Turia, David Torres. Cuenta cómo afronta el conjunto chi este partido con bajas importantes como la de Dani Parejo, expulsado en Villarreal, en el Estadio de la Cerámica. También, por ejemplo, la de Condogbia lesionado. Bajas importantes en el centro del campo. Esto dice el compañero David Torres. Sin más tiempos para pruebas ni para lamentos, el Valencia recibe este miércoles por la noche al Celta de Vigo en Mestalla con la obligación de sumar su primera victoria en toda la temporada. El conjunto que dirige Marcelino García Tobral arrastra hasta la fecha 4 empates y una única derrota y necesita empezar a sumar de 3 en 3 si quiere engancharse en la parte alta de la tabla. Para ello, el técnico, que precisamente no está en el banquillo por sanción, tiene bajas notables como son la de Dani Parejo, también sancionado, y los lesionados Garay y Santi Mina. Al margen de esto, las principales dudas en el equipo están en el centro del campo, donde podría volver un Condogbia que refuerce una zona donde también ha vuelto Coquelin tras 6 meses de lesión. Por lo demás, el 11 debería ser el 11 de gala, esto es, con Neto en la portería, Gaya y Pichini en los laterales, Gabriel Paulista y Diakabi en el centro de la zaga, en la medular parecen seguros Bas, que vuelve tras descanso, Carlos Soler y Guedes, y el cuarto elemento podría ser el ya mencionado Condogbia, y arriba es seguro Rodrigo, que descansó en Villarreal, y su acompañante tiene toda la pinta de que será Batshuayi. Bueno, las palabras de David Torre, por cierto, el error mío antes, dije que Condogbia estaba lesionado, se ha recuperado a tiempo para este partido y ha entrado en la convocatoria de Marcelino García Toral. Principales novedades en la, ha hablado David del posible 11, principales novedades en la convocatoria, el regreso de Ezequiel Garay y también de Geoffrey Condogbia, así que bueno, un alivio para Marcelino, que ha dejado fuera de la lista, por ejemplo, a jugadores como Bezo y Diakabi por decisión técnica, y además Santi Mina y Parejo son bajas obligadas. Hablaba Marcelino, el técnico del Valencia, en la rueda de prensa previa al encuentro, hablaba sobre este partido ante el Celta de Vigo. No está mucho, y más en esta situación. Pero las circunstancias vienen así. La temporada pasada me tocó ser el primer entrenador expulsado en primera división. Recuerdo después de unas protestas porque un jugador se había quedado tirado en el área, el cual tuvo que operarse y estar 3 meses fuera del equipo. Bueno, me protesté, como para el juego, me tocaron estar 2 partidos fuera. En esta ocasión, pues me vuelve a tocar ser el primer entrenador expulsado en primera división. No sé si será casualidad o qué. Puede. Me gustaría añadir que pese a lo que viene en el acta, redactado en el acta, en ningún caso previamente a la expulsión, ninguno de los 4 miembros del cuerpo arbitral me amonestó o me advirtió de una posible expulsión. Por lo tanto, lo redactado en el acta, que luego desemboca en 2 partidos de sanción, no relata la realidad de los hechos. Y eso sí que me duele. A partir de aquí, pues bueno, cabe que la posibilidad de que en el acta hubieran explicado el porqué exacto de mi expulsión, ya que no lo hicieron ellos, pues yo tampoco lo voy a hacer. Nada, hay que aceptar los 2 partidos de sanción. Repito que me duele por el momento
que ahora está el equipo de no ganar, pero tampoco creo que vaya a tener una influencia para nada importante en el desarrollo del partido y en que logremos la victoria, que es lo que queremos y vamos. De que tengo una expresión corporal similar a otros muchos entrenadores, ni más ni menos, incluso diría que menos con algunos. También le agradezco a Iturralde que cuando él fue colegiado nunca me expulsó. Sería que no tendría razones para quejarme, ¿no? Eso es una evidencia. Lo demás son valoraciones subjetivas en momentos puntuales del partido. Y en las que, como ocurre en este momento, pues ni siquiera con una previa advertencia, ni advertencia, que no llega ni a amonestación, pues se me echa del campo. Es decir, cuando tampoco hay un motivo muy grave, para echar a un entrenador, primero, si hay un motivo muy grave, lo echas de primera, pero si hay un motivo de una protesta o un mensaje que le envío a un árbitro, pues mira, no estoy de acuerdo, pero usted ha amonestado, como ocurre con un futbolista. Hemos visto, creo que en esta jornada, episodios muchísimo más duros que los míos, que el mío, de profesionales, y la respuesta del árbitro ha sido ni siquiera una amarilla. Entonces, en ese sentido, pues no me puedo considerar igual tratado que el resto. En principio. Bueno, las palabras de Marcelino García Toral, del técnico del Valencia, que también se quejaba sobre el trato que le dan los árbitros. Entiende que no es justo que le expulsen tanto por ejemplo a él y a otros no. Hablaba también de situaciones como de posibles rotaciones, los casos de Garay con Dogbia, en fin, la previa de ese Valencia-Celta. Tenemos que hablar también de la actualidad del cuadro vigués. Alberto Bravo cuenta la última hora del Real Club Celta de Vigo de cara a este partido en Mestalla. Celta vuelve a la competición este miércoles ante el Valencia en Mestalla, un equipo, el de Marcelino, que no ha conseguido una sola victoria en este comienzo de campeonato. Celta también viene un mal resultado ante un Real Valladolid que no había conseguido marcar un solo gol en esas primeras cuatro jornadas de liga, pero sin embargo, el fin de semana pasado consiguió tres goles en Balaídos para arrancar un empate a un Celta que veía el partido ganado en el minuto 8 cuando Masi Gómez y Iago Aspas habían anotado. Para este encuentro ante el Valencia, Antonio Mohamed, el técnico del Celta de Vigo, recupera a Hugo Mayo, que se ha entrenado con total normalidad este martes en Amadroa, también a Gustavo Cabral, que cumplió un partido de sanción ante el Real Valladolid. Otros futbolistas que no estuvieron presentes en el once titular en Balaídos ante el Valladolid, como pudieron ser Fran Beltrán o Pío Nesisto, también van a ser de la partida en un once donde la principal duda va a ser si Mohamed vuelve a jugar con cinco defensas para tapar la sangría defensiva que ha sufrido el Celta en las dos últimas jornadas, con seis goles encajados, o si sigue apostando por un 4-3-3 con Brais Méndez, Okayu Kuslu, Lobotka o Fran Beltrán peleando por esos tres puestos en la medular. Lo que sí parece claro es que Juncá volverá al banquillo, lo mismo que David Costas. Evidentemente, arriba sí que no va a haber ningún cambio respecto a la pareja de delanteros, un Iago Aspas y un Masi Gómez, que suman siete goles en estas cinco primeras jornadas de liga. Bueno, Alberto Bravo contaba esa previa del Celta, la recuperación de Hugo Mayo es la principal noticia para el conjunto gallego, y Antonio Mohamed hablaba en la rueda de prensa previa al partido, hablaba de ese encuentro ante el Valencia, el Celta que llega tras dos jornadas seguidas sin ganar, perdió en Montilivi ante el Girona, también en este caso empató contra el Real Valladolid. Las palabras del entrenador del Celta. Cabral y Kevin son los cambios para el viaje. ¿Cuántos viajes? 19. ¿Lo de Bufal y el mejor? ¿Es por los técnicos? No, Bufal está con un esguince, no es un esguince, no sé. Tiene el tobillo, tiene un golpe del partido y no se pudo recuperar. ¿Y a Ramón? No, decidimos poner a otros jugadores con otra característica en el banco suplente. No. Entiendo, por tanto, que la evolución de Ramón no está siendo la que se esperaba. No, sí, está, la verdad que ha mejorado un montón, pero me parece que tenemos que hacer hincapié en otras situaciones del equipo y dar otras soluciones del banco y por ahí no tener tanta gente ofensiva. El otro día nos faltó gente más defensiva en la banca, entonces intentamos armar el banco de suplentes de otro lugar. ¿Hugo está 100%? ¿Está para jugar? Sí, está, entrenó hoy, entrenó al 100, así que creemos que mañana va a iniciar. ¿Y
¿Volverá la defensa de 5 o se mantiene con la línea? Y mañana veré. Un 4-4-2 bien marcado. No lo modifican, entonces bueno, veremos nosotros qué tan capaces somos de poder sorprenderlo. El otro día fue un filón de Valladolid por la banda izquierda, por la banda derecha excesiva y lenta. En Valencia, más o menos, con jugadores como Mayá, Sinchef, Guedes, ¿le preocupa que puedan entrar por ahí otra vez? Creo que los seres humanos tenemos la posibilidad de no tropezar dos veces con la misma piedra y de aprender. Así que bueno, buscaremos soluciones. Por eso es cuando le dije que el armado del banco suplente iba a ser diferente, para tener soluciones por alguna situación, ¿no? Igual en el fútbol es muy difícil contrarrestar a los talentos, ¿no? Si no, para los rivales sería muy fácil tapar a Maxi y a Iago y tampoco pueden. Entonces, uno en la previa puede programar muchas cosas, pero cuando se mueve el balón, el talento de los jugadores hace que cualquier sistema se venga abajo. De tropezar, de los errores, el partido del otro día se tiene significado a nivel personal y a nivel colectivo como un punto de aprendizaje, de reflexión sobre lo que hacer y lo que no hacer. Yo creo que a nosotros nos tienes que dar un punto de inflexión. Creo que esta primera parte del torneo, jugada 5 jornadas, ¿qué nos da resultado a nosotros y qué no nos da resultado como grupo, como equipo? Entonces, el aprendizaje que tuvimos del fin de semana fue muy bueno y ojalá que de acá en adelante el equipo nos muestre otra vez esa cara, esa fisura. Sí muestre la cara de los primeros 20 y no la cara que mostró en el resto. Antonio Mohamed, y ahora aprovechamos, son las 13:36 minutos del mediodía y hacemos la consulta habitual con el Hospital de Fátima. Concretamente nos atiende ya al otro lado del teléfono el responsable, uno de los responsables del Hospital de Fátima, concretamente del aparato digestivo del Hospital de Fátima, el doctor José Manuel Infantes. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues para hablar un poquito del aparato digestivo, evidentemente, e intentar también conectar esta especialidad, ¿no?, con alguna actividad deportiva, por ejemplo, la relación de la práctica deportiva, doctor, de la práctica de deporte, para evitar precisamente enfermedades digestivas. Sí, la realidad es que el deporte, que hoy en día ya sabemos que es bueno para todos los niveles, antes parecía que era solo para estar en forma y tal, y hoy sabemos que una persona que practique deporte, pues no solo tiene una actividad física mejor, sino que tiene menos capacidad de enfermar en otros muchos ámbitos, en el ámbito cardiovascular muy conocido, pero también incluso en el ámbito digestivo, en el ámbito psicológico, etcétera. Nosotros a nuestros pacientes con determinadas patologías funcionales de dolor abdominal, de síndrome de intestino irritable, en el que se manifiesta con bastantes molestias, etcétera, pues recomendamos práctica deportiva suave, habitual, que puedan hacer, y sabemos que eso no solo le va a mejorar su condición, su estética o su peso, ¿no?, sino que también va a mejorarle su propia salud digestiva, ¿no?, sin entrar en detalle de alguna patología concreta en el que desaconsejamos esta otra actividad, ¿no? Pero es así. Por ejemplo, ¿qué actividades, qué prácticas deportivas se desaconseja ¿cuáles están desaconsejadas en enfermedades digestivas? Pues mire, fundamentalmente cuando son problemas concretos. Por ejemplo, una cosa que todo el mundo puede entender, si una persona tiene un problema de un reflujo gastroesofágico, es decir, que el contenido del estómago asciende de forma muy frecuentemente hacia el esófago y hacia incluso la faringe, etcétera. Son personas que se quejan muchas veces de ardor, tal, que en la endoscopia que le hacemos tienen la conocida hernia y tal, etcétera. Esas personas, si sabemos que cuando acaban de comer o cuando la ingesta no hace mucho tiempo, si hacen prensa abdominal, es decir, si contraen la musculatura abdominal, sobre todo en posiciones en las que uno está en decúbito, está tumbadito, pues van a favorecer mucho, por una cuestión puramente física, que el alimento y el contenido ácido gástrico ascienda, y en algunas personas tienen mucha relevancia, ¿no? Estos son casos en los que decimos, pues no hago usted flexiones, etcétera, porque esto le va a condicionar claramente un empeoramiento. Si una persona tiene problemas de hernias en la musculatura abdominal, etcétera, pues también desaconsejamos que hagan esfuerzos de prensa abdominal, de tal, y sin embargo aconsejamos pues ejercicios
donde estar erguido, andar, caminar, hacer bicicleta, tal, no le suponga este condicionante, ¿no? Son dos ejemplos, pero bueno, hay muchísimos y intentamos adecuar las cosas a cada uno, ¿no? ¿Cuáles son los? Esto siempre es un debate interesante, ¿no? Porque bueno, hay gente que, por ejemplo, sale, qué sé yo, a correr, ¿no? A hacer running, sí, ahora que está tan de moda. A horas muy diversas, por la tarde, sí, a primera hora de la mañana, otros que incluso salen a mediodía, sí, con temperaturas altas, además, algo que está desaconsejado. Sí. Sí. ¿Los mejores momentos del día para practicar deporte también en relación un poco a la ingesta de alimentos? Básicamente, y por resumir, y hacer cosas de muy, muy generales, ¿no? Pero que son muy válidas, es... Si uno practica deporte con un descanso previo adecuado, es lo ideal. Si además ese descanso previo se ha visto suplementado, o lo hacemos, elegimos horario donde la ingesta de alimentos no haya sido inmediatamente anterior a ponernos a hacer ejercicio, sino que haya cierto decalaje, ¿no? Es todavía mucho más beneficioso. De forma natural, y es algo que todos querríamos, pero que poco podemos elegir, ¿no? Que es hacer ejercicio a una hora en la que uno está levantado hace una hora, hora y media, donde ya ha desayunado, pero hace al menos una hora y media que desayunó, donde además los niveles de hormonas, como son el cortisol y tal, están muy bien, muy activas por la mañana. Tenemos el descanso nocturno que ha significado que el músculo haya tenido su descanso, que nuestro aparato circulatorio está muy en condiciones, es una hora ideal, ¿no? ¿Eso lo podemos hacer siempre? No. Es mejor hacer algo de ejercicio sin llegar al ideal, ¿no? Pero, sí, pero lógicamente, si podemos elegir, sería magnífico, ¿no? Ahí. Bueno, sabemos también la importancia de la nutrición en el deporte, ¿no? Yo no ya solo el entrenamiento, el descanso, sino también, sobre todo, la nutrición. ¿Cuáles son los...? Muy bien, además muy en boga últimamente, sí, ¿no? Y muy demandado por muchas personas, qué alimentos y tal, hay casi una obsesión en este punto, ¿no? Es curioso, ¿sí? Correcto. Sobre todo por qué alimentos son los aconsejados para consumir, evidentemente, las horas previas a la realización de una práctica deportiva, y cuáles están desaconsejados. Pues muy bien, esa es una cosa que yo creo que empezaría por la segunda parte, porque me parece más importante incluso decir qué es lo que no debo comer. Por ejemplo, siempre he escuchado, ¿no? La pasta como alimento un poco para los días en los que luego tienes una práctica deportiva intensa, ¿no? Efectivamente, es decir, si yo hago un poco de acopio de hidratos de carbono, es decir, son los alimentos, el grupo de alimentos que proporcionan la energía, por así decir. De todo se puede sacar energía, pero el cuerpo saca muy fácilmente la energía de ese grupo, que son hidratos de carbono, que para hacernos una idea están en relación con las legumbres, harinas en general, ¿no? Entonces, todo lo que se hace con esto, la pasta, etcétera. Hay un pequeño comentario, para no aburrir a nadie, pero que todo el mundo entiende, que es distinto tener una energía que me da algo de forma muy puntual y muy rápida, que yo no voy a ser capaz de usar, y que por tanto voy a reservar en forma de grasa, es decir, son los alimentos más dulces, son azúcares refinados, harinas refinadas. Eso me va a proporcionar mucha energía, pero de una forma tan rápida que yo no la voy a usar. Y entonces, como me la proporciona ahora todo ya, pues al final lo que hago es reservarla. No son los ideales. Los ideales son los que tú has comentado, es decir, hacer alimentos que sean pastas, que sean arroces integrales preferentemente, es decir, hidratos de carbono que efectivamente me van a dar la energía, pero de forma me la van a entregar de forma más paulatina. Son los ideales, ¿no? Lógicamente no es lo único, pues tengo que estar bien hidratado, y como tengo que estar bien hidratado, pues tengo que tomar también adecuadas sales minerales, etcétera, etcétera. Alimentos antes de hacer una práctica deportiva habitual, que todos podemos hacer, incluso los deportistas de élite hacen, pues efectivamente los hidratos de carbono, los que son de absorción más lentita. Los azúcares, mejor reservarlos para inmediatamente después del ejercicio, o incluso, como sabes, que hay mucha gente que lo hace durante el propio ejercicio, porque supone un esfuerzo tan grande que necesita el músculo azúcar ahora, y eso se lo proporcionamos con un gel o con un dulce, con una barrita energética, etcétera. Bueno, pues queda bastante claro, y creo que son consejos también que tenemos que aplicarnos para la vida cotidiana, ¿no?
al final, sobre todo a la gente que le guste, evidentemente, y que haga deporte, algo que deberíamos hacer todos, evidentemente. Doctor, más de lo que lo hacemos. Doctor Infantes, muchas gracias. El responsable del aparato digestivo en el Hospital de Fátima. Un placer. Un placer, igualmente. Bueno, pues en la información relevante, muchos en este tipo de situaciones, y esto es algo que, como hemos comentado, nos afecta a todos, ¿no? Ciertamente en el día a día, y es bueno conocer este tipo de consejos. Nos queda pendiente hablar del Sevilla-Real Madrid, partido esta noche en el Sánchez Pizjuán a las 10 de la noche en el conjunto blanco, ausencias destacadas, la de Carvajal y la de Isco, ninguno. Estará esta noche en el Sánchez Pizjuán. Carvajal sigue lesionado en el caso de Isco. Ha tenido que ser intervenido de urgencia por una apendicitis aguda. Julen Lopetegui hablaba en la rueda de prensa previa al partido y decía esto. Para Real Madrid Televisión, acabamos de conocer el parte médico de Isco. Le quería preguntar qué significa para el equipo una baja como la que acabamos de conocer. Gracias. Pues sí, efectivamente esta mañana ha llegado con molestias abdominales y parece que es apendicitis y va a tener que operarse. Y bueno, evidentemente lo primero, desear que todo vaya bien y que sea una rápida recuperación. Y no, pues todas las bajas evidentemente son malas noticias, pero una vez de desearle una pronta recuperación y de lamentarlo, ya al segundo siguiente lo que pensamos es en las soluciones y en la plantilla y en el jugador que va a estar. Y eso es lo que vamos a hacer, y es máxima confianza en los jugadores que van a estar y tratar a los que no están de recuperarlos lo más rápido posible, claro. Buenos días, José Luis Sánchez de La Sexta. Desde que está aquí siempre ha dicho que no le gusta hablar de premios individuales. Ayer Modric recibe, Sergio Ramos, Varane, varios. No sé si eso le preocupa de cara al partido de mañana, motivación, este tipo de premios que a lo mejor descentren a los jugadores, al equipo. No, eso forma parte del mundo del fútbol. Es evidente que no es lo que más me gusta a mí como entrenador, pero es algo que es inherente al fútbol actual y en caso de que haya premios siempre estoy contento de que sean mis jugadores los premiados. A partir de ahí, la mayor motivación de esta semana el equipo la tiene con los tres puntos del Sevilla, no tengo ninguna duda. En un partido tremendamente exigente, tremendamente difícil históricamente, y es un reto y un objetivo que tenemos claro, y esa es la ilusión, la motivación y el objetivo del equipo, que está muy por encima de todo el tema de premios individuales, etc. Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Herraez, de la cadena SER. Volviendo a lo de Isco, no sé si ha podido usted hablar con él. Es una pena porque estaba en un momento de forma extraordinario. No sé cómo le ha visto de ánimo y... Si nos puede contar un poquito. No he podido hablar porque ha llegado con molestia, le han hecho pruebas, se ha ido y ahora me consta que está a punto de entrar al quirófano, entonces le hablaré luego con él, pero vamos, espero que todo vaya bien y sea rápido y cuanto antes pueda volver al estado de forma que tú dices que estaba, que es cierto que estaba muy bien. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, Diario ABC. Parece que es solo desde Barcelona de donde se ataca el VAR. ¿A usted a esto le parece, le suena a pataleta? No voy a juzgar las opiniones de otras personas. Sí puedo emitir nuevamente la mía, y he dicho lo que pienso del VAR y que creo que el VAR está claro y evidente que ayuda a que las decisiones dudosas en el fútbol tengan más luz, claramente. No va a ser la panacea, seguro, pero porque no existe la perfección en nada, pero creo que es un sistema que mejora claramente lo que había. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. Sigue trabajando al margen Dani Carvajal. Sí. Quería preguntarle si hay opciones de que llegue al derbi el sábado o está descartado también para ese partido. Bueno, vamos a ver. Él tenía una sobrecarga que no ha tenido la evolución que pensábamos, y ahora hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona esta semana y en qué línea está ya para los próximos partidos. Para este también está descartado. Entonces, pues iremos viendo día a día. Son lesiones que hay que ir viéndolas y revisándolas día a día. Bueno. Alberto Navarro, RealMadrid.com. El Sevilla lleva ya 2 meses de competición oficial y, bueno, en la última semana ha marcado 11 goles en los 2 últimos partidos. ¿Cómo analiza al rival de mañana? Bueno, el Sevilla es un muy buen equipo, muy buen entrenado, con jugadores que se han adaptado rápidamente al sistema de Machín. Puede jugar un 5-3-2, un 5-2-3, depende.
dentro de ese sistema tiene alternativas de ataque muy, muy bien trabajadas y bueno, y es un equipo que pone en serias dificultades a todos los rivales. Es cierto que está en una buena racha goleadora y es cierto que es un partido que nos ilusiona, nos motiva mucho y que es un reto y un objetivo el poder hacer un gran partido mañana ante un rival que nos lo va a exigir, ¿eh? Bueno, esas eran las palabras de Lopetegui, al que, por cierto, no le gustan demasiado los premios individuales. Ya podía haber sido algo más cariñoso, hombre, con Luka Modric, Ramos, Courtois, con sus futbolistas, ¿no? Al menos, oye, aunque no te gusten, pues estoy encantado con que los míos se los lleven, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con los premios individuales. Pero bueno, ese era Lopetegui, el Madrid, con bajas como la de Carvajal y también la de Isco, intervenido en el día de ayer de una apendicitis aguda. Está por aquí ya Ignacio Cáceres. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Chema, ¿qué tal? Antes, Jorge Liaño traía la previa del partido y ahora hablamos de la última hora con Ignacio y con la convocatoria recién salida del horno de Pablo Machín. Antes, Jorge Liaño, en la previa de este Sevilla-Real Madrid. El Sevilla recibe este miércoles a las 10 de la noche al Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, un escenario que se le da especialmente mal al conjunto merengue en las últimas temporadas. De hecho, solo ha ganado una vez en feudo sevillista desde el año 2012 y ha jugado incluso en la Copa de Su Majestad el Rey. Y lo hizo ese día además por 2-3 con 3 goles de Cristiano Ronaldo, que muchos años después va a volver a no estar en el feudo del Sevilla. No estará, por ejemplo, tampoco Isco, que ha tenido que ser operado de apendicitis de última hora y, lógicamente, es baja para este partido frente al Sevilla. Es duda Carvajal y, por lo demás, el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, recupera a 3 futbolistas que rotaron ante el Español y que son tremendamente importantes: Marcelo, Kroos y Gareth Bale. En el Sevilla no hay más bajas de última hora, solo las 4 que ya se saben desde hace algunas jornadas. Los 3 futbolistas que tienen el brazo roto: Amadou, Escudero y Mercado, y Ñañón con una rotura en el peroné. Está por ver cuál va a ser el 11 que utilice Pablo Machín, el técnico del Sevilla. Huele a partidazo, el Sevilla llega bien tras la goleada frente al Levante, el Real Madrid también llega bien después de ganarle, aunque sufriendo, al Español, porque ya ha cazado en la clasificación al Barcelona. Bueno, Jorge Liaño contaba la última hora de la previa de ese partido entre el Sevilla y el Real Madrid, con las bajas que hemos anunciado en el Real Madrid y las bajas también que ya se conocían en el Sevilla. Ignacio Cáceres, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Chema, ¿qué tal? Bueno, tenemos que hablar de la última hora del Sevilla, que pasa por lista de convocados en el conjunto nervionense. Correcto. Y bueno, con lo que tiene disponible, sin sorpresas, ¿no? Tendrá que hacer un descarte, 19 convocados, pero de momento, bueno, pues lo esperado, porque no tiene nada más. Tiene 4 lesionados, que son Escudero, Mercado, Amadou y Gonalons. Se lleva a 19 futbolistas el entrenador del Sevilla, Pablo Machín, con la inclusión y la novedad, por tanto, de Borja Lasso, que probablemente sea el descarte, para que se sienten los 18 en el banco del Ramón Sánchez Pizjuán. Y es que no tiene mucho más para dónde elegir, ¿no? Porque yo creo que las dudas del 11 de Pablo Machín 10 residen en la delantera y cómo va a conformar el ataque, porque en el centro del campo parece clarísimo que va a jugar Roque Mesa con Vanega, porque es que no tiene más. Yo apuesto porque Roque Mesa va a jugar, porque uh-huh. Entiendo que de alguna forma tiene que darle un poquito de... Tiene que amarrar fortaleza en algún sitio, tiene que amarrar algún sitio, porque al fin y al cabo juegas contra el Madrid, y después atrás tiene lo que tiene, con la única... el único futbolista extra de Ñañón, pero que intuyo que no va a jugar por todas las dudas y la falta de adaptación todavía del futbolista, ¿no? El Madrid llega sin Isco y Carvajal. Yo creo que dos ausencias importantes también en el cuadro de Lopetegui. Y vamos a ver con qué cara aparece hoy el Sevilla, ¿no? Si el Sevilla consigue ser un equipo serio atrás y le complica el partido al Madrid a la espalda de la defensa con velocidad, que es, yo creo que es el plan que tiene que hacer y ejecutar Machín, tendrá sus posibilidades de, al menos, de complicarle la vida al Real Madrid. Ya lo vimos el encuentro que tuvo el equipo de Julen Lopetegui contra el Athletic de Bilbao, ¿no? Sí. Por ejemplo, se le puede complicar la vida al Real Madrid. Si el Sevilla es un auténtico coladero,
si Carrizo es el de hace dos años, si Kjaer solo despeja de cabeza y le pasan como aviones por los costados, y si Sergi Gómez sigue cometiendo errores uno tras otro, y Roque Mesa llega tarde a todas, el Sevilla lo más probable es que hoy encaje una goleada. Bueno, a ver qué sucede en ese partido. Hemos hablado de la lista de convocados de Pablo Machín, las ausencias importantes en el Real Madrid de Carvajal y de Isco. Sí. Son ausencias importantes. Evidentemente, pues en el bando madridista, varias dudas en el Sevilla respecto al 11. ¿Qué 11 pondría? Bueno, hay varias posibilidades, ¿no? Está la posibilidad de dar continuidad a la pareja de delanteros, que de momento está dando buen resultado al Sevilla. Pero claro, evidentemente no vale el mismo 11 que en el Ciudad de Valencia. Yo creo que Alex Vidal no va a jugar en el lateral izquierdo, que entrará Arana, será lo normal. Y evidentemente, como tú decías, hay que reforzar el centro del campo, ¿no? Yo creo que jugar con Vanega, Franco Vázquez, Sarabia, más los dos delanteros, es un suicidio contra el Real Madrid. ¿Por qué? Dijo Pablo Machín que lo que buscaba en el Ciudad de Valencia era el intercambio de golpes en la primera parte, y le salió bien. Un intercambio de golpes contra el Real Madrid es demasiado pretencioso porque... Pierde el Sevilla, seguro, ¿no? Efectivamente, por la mayor calidad... Pero lógico, ¿no? Por la mayor calidad del combinado de Julen Lopetegui. Así que lo normal es que refuerce el centro del campo, pero luego hay alternativas. Yo creo que la pareja de delanteros hoy no va a jugar. Creo que va a jugar con dos futbolistas por detrás del 9 y, sobre todo, la posibilidad que creo que ya utilizó Pablo Machín la temporada pasada con el Girona en Montilivi de atacar las bandas del Real Madrid, sobre todo la banda izquierda del conjunto blanco, teniendo en cuenta las subidas continuas de Marcelo. Ayer repasaba el 11 que puso Machín con el Girona el año pasado. Me voy a equivocar a lo mejor en la ubicación de dos futbolistas, pero a grosso modo era Bono, Maffeo, Adai en los carriles, Muniesa, Bernardo y Juanpe, creo que eran los tres centrales. Centro del campo clásico con Pere Pons. ¿Y Alex Granel? Granel y por delante Aleix García, Portu y Estuani. Uh-huh. Es decir, yo creo que la duda que tiene todo el mundo es quién va a acompañar, quién va a ser la tercera figura del centro del campo del Sevilla, quién va a acompañar a Roque Mesa y Vanega. Si va a ser Franco Vázquez, va a ser Sarabia, o van a ser los dos con un punta por delante y el Sevilla volvería a no tener velocidad, como ya le pasó en el derbi. Es el esquema que ha venido utilizando Pablo Machín. Franco Vázquez Sarabia por detrás de Andrés Silva, en este caso. Esa sí ha sido la delantera más habitual en el Sevilla a lo largo de esta temporada, pero esa delantera no tiene velocidad para jugarle al Madrid, atacarle a la espalda o jugar a la contra, que es el partido que yo creo que debe plantear el Sevilla. Por tanto, ¿qué intuyo que puede hacer Machín? Jugar tan solo con Andrés Silva en la delantera para dejar a Ben Yedder en el banquillo y tener un plan B en la segunda parte. Y ahora, ¿quién juega? ¿Quiénes son los dos futbolistas que jugarían por detrás de Andrés Silva? Yo opino que va a buscar la velocidad y que no hay que descartar la presencia titular de Quincy Promes. ¿Con Franco Vázquez o con Sarabia? Con uno de los dos. No sé quién, pero yo creo que no voy a descartarla. O otra posibilidad, es lo que usted comentaba esta mañana en la redacción, es que puede ubicar a Leis Vidal en esa posición y darle entrada a Arana en el lateral izquierdo y jugar con Aleix Vidal como extremo, ¿no? O en banda adelantado, ¿no? Con Franco Vázquez y Sarabia. Esa es otra posibilidad. Yo la alternativa de jugar con los dos puntas desde el inicio, sabiendo que en el banquillo está Don Luis Muriel, que marca prácticamente nada y que aporta muy poco, lo veo demasiado arriesgado. Lo veo demasiado arriesgado. Creo que es quemar toda la pólvora desde el inicio y no creo que vaya a hacer Pablo Machín eso en el día de hoy. Bueno, veremos qué ocurre esas posibilidades en el 11 del Sevilla. Por cierto, usted que es muy de Pogba, ¿has visto las imágenes con Mourinho? No he tenido la oportunidad de ver las imágenes del campeón del mundo. Le ha quitado la capitanía incluso del United. Bueno, lo que haga Mourinho estará bien hecho, ¿no? Por algo lo habrá hecho, pero yo creo que Mourinho con Pogba se está equivocando en muchas cosas, como después, se equivocó con Don Cristiano Ronaldo después en su última etapa en el
Real Madrid. Después, por cierto, después de caer eliminado, después de quedar eliminado, no, le voy a decir una cosa, después de quedar eliminado el United ayer contra un equipo de inferior categoría en la Copa de la Liga, ajá, el señor Pogba aparecía en sus redes sociales riéndose, ¿no? En el vestuario. No, no me parece bien. Esa actitud le gusta. No. Yo de eso uno no lo de defiendo. Sus ídolos. No lo defiendo. No, ya está usted tergiversando. No es uno de mis ídolos, pero creo que es un irreferentes super actuales en el mundo del fútbol. Super futbolista. Y el tiempo me da la razón, como siempre. ¿Qué me quería decir usted? No, quería decirle a usted con que ayer había un debate aquí en la redacción con don Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y la ausencia del Debes y demás, sí, pero no hemos comentado nada de la actitud maleducada del futbolista argentino cuando no le da la mano a Gil Manzano. Es que no he visto eso, se ha pasado un tupido velo, ¿eh?, en esta redacción, no ha pasado absolutamente nada, porque si fuese Cristiano de Ronaldo, ustedes habrían machacado al astro portugués. No, Cristiano Ronaldo es que, Messi no le da la mano al árbitro, es cierto, no se la dio el otro día, pero hombre, es mejor eso que empujar al árbitro, ¿no? Como hizo Cristiano Ronaldo. ¿Por qué usted hace la demagogia? O sea, quiero decir, Cristiano Ronaldo lo hizo mal. Cristiano Ronaldo lo hizo mal en ese momento. Creo que es bastante mejor que yo a usted le llegue el saludo a que directamente le empuje y lo tire. Pero ¿por qué me compara usted una acción con otra peor? Es decir, Cristiano Ronaldo se equivocó y aquí se dijo, y ustedes lo machacaron, pero está mal hecho también la actitud de don Lionel Messi como un futbolista maleducado, capitán del Barça. No es acorde. Para mí no, no hay obligación de darle. No hay obligación. No hay obligación, claro, de darle la mano al árbitro. Lo que sí está prohibido es empujar al árbitro. No hay obligación. Vamos a ver, Chema. Estamos hablando de una actitud. No hay sanción. Por no darle la mano al árbitro, no hay sanción. Claro que no hay sanción. Por empujarle, por supuesto que no hay sanción. Por empujarle, sí. Pero estamos hablando del comportamiento de los futbolistas. Los futbolistas que a ustedes les gustan tienen que dar ejemplo dentro y fuera del campo. Por cierto, Messi fue el año pasado a la gala de los premios y no se lo iba a llevar. Me parece muy este año le ha surgido un tema familiar. No, este año no se puede que se haya inventado algo, o esperemos o a lo mejor que es verdad, no sea grave el tema familiar. A lo mejor es verdad. Pero vamos, yo... Cristiano ya ¿usted por qué compara a Cristiano con Messi? ¿Usted? Para No. ¿Ha sido usted el que empezaba con esto? No, usted... Señor, ¿quién ha sido el que ha empezado con este tema? Es que usted compara las situaciones para decir que uno lo hace peor que otro. No, Cristiano Ronaldo no va y se equivoca. Cristiano Ronaldo empuja al árbitro y se equivoca. Y Messi no le da la mano a Gil Manzano y se equivoca. Pero usted intenta taparlo con la acción de un año y medio de Cristiano Ronaldo. Entonces, eso es lo que no entiendo. Usted ha querido ante su público en redes sociales, público diverso, darme aquí un palo, y al final se ha ido usted escalado. No, una vez usted más. Otra vez. Gracias, más. Queda usted retratado como don Jesús Pablo Machín, entrenador del Sevilla en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid. El veneno ya estaba de la... ¿Cuánto estuvo? Un mes estuvo el año pasado. Ya dejó por allí lo que tuviera que dejar. Ahora ya hay un entrenador que sabe lo que tiene que hacer. Joaquín está en su sitio y ya está. Hay que competir de la mejor manera. Yo creo que los futbolistas, si en algún partido están motivados, seguramente que será en los derbis y en estos partidos grandes. Sabemos que tenemos un partido complicado, como lo son todos, pero... Cuando viene el Madrid a cualquier campo, sabemos que la dificultad aumenta, pero si hay algún estadio que en los últimos años pues se lo ha puesto enormemente difícil al Madrid, es el Tijuán, y esperemos que pueda continuar esa buena línea. Yo creo que los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores también, ¿no? Cristiano es indudable que es una fiera, como decís vosotros, un depredador del área. Ha cambiado poco tiempo su forma de jugar, su hábitat se ha acercado mucho más al área. Anteriormente era un jugador pues, que tenía recorridos mucho más largos y bueno, su voracidad hace que meta goles pues, que sume cifras impensables para el resto de los mortales. Sin él, ¿qué pasa? Pues que hay otros excelentes futbolistas que estaban un poco a su sombra, que ahora pues, brillan más, tienen su cuota de protagonismo, se reparte todos los focos entre no solo los 11 que juegan, sino también los que van rotando y pueden salir desde el banquillo, y eso hace quizá pues, que esos futbolistas vean que son más importantes que lo que eran anteriormente. Yo no me atrevo a decir si es mejor o peor, cuando menos sí que ahora pues, es más equilibrado, quizá el equipo no tenga tan claro que juega para una persona o para que haga goles un determinado jugador, sino que los tienen que repartir, y eso pues hace mucho más difícil controlar a un equipo tan bueno como el Madrid.
Bueno, aquí con esto llegamos a la conclusión de este tercer directo del día. Leo un comentario que nos llega de Antonio Rodríguez. ¿Ves? La gente nos escucha hablar de Cristiano Messi y se enfada. Claro. Nos ha dicho Antonio Rodríguez que somos cutres directamente. Bueno, yo. Gran educación del señor Antonio Rodríguez. Gracias, Antonio Rodríguez, por seguirnos. Seguirnos. Y sentimos mejor eso que ser indiferentes. Sentimos que no le haya gustado que hablemos de Cristiano y de Messi. Entiendo que no le habrá gustado sobre todo su opinión, pero bueno. ¿Por qué la mía? Ya está un a lo mejor es de Cristiano desde chiquitito, ¿no? Gracias, Ignacio. Venga, Chema, hasta luego. Gracias también a Jesús Rodríguez. Volvemos mañana a las 10:30 con más actualidad deportiva. Y ya saben, esta tarde-noche a las 8 y a las 10, los 4 partidos de liga que hay aquí en el Desmarque Radio lo pueden seguir aquí con nosotros. Y mañana el mejor análisis aquí en el Desmarque Live como cada día. Hasta entonces, adiós.